Christmas. Merry Christmas, and I wish a good year. For everybody. One second. Justin! Agora já sabes, obrigado, vai descansar. Obrigado. Olha, eu vou levar o Bentley, tá? Um abraço. Aquí la vida pinta color de rosa. Todo sonrisas, bromas, un me tapo con la chaqueta para que no me graben, para que no me dé el sol o porque me hace gracia. Pero hay momentos tan desagradables de vivir como bonitos. Como es en que tu lateral izquierdo te eructa en la cara y luego desplaza levemente el airecillo. Nada como ese repentino levantar. Ups. Y la situación es tan despreocupada como feliz. No hay tensión en ti. Y vuelta a las risas y a los bailecitos, porque ¿qué hay mejor que la satisfacción de un trabajo bien hecho? Alejo, un banquillo lleno de estrellas relajadas. La parejita sale a calentar y se reencuentran con Chris. El trío celebra así el sexto del Madrid. Pero ni con la victoria fácil se permite Mou las fiestas. Va, fuera. Claro que con estos dos, la guerra está perdida. Tan divertido está el banquillo que Pedro León quiere sentarse antes de tiempo. Pero tú qué haces, chaval. Uf, cómo anda este. Pepe se levanta, momento que Osil aprovecha para... Por encima de los piojos que Marcelo no tiene, pero por si acaso. Sí, el pelo no es muy bueno, pero la afición estaba cantando, la verdad que no entendí muy bien. Por encima de los tópicos que tampoco entiende Cristiano. Cristiano pregunta, ¿toallas? Total, que tienen que explicárselo. Trasciende lo deportivo. Cristiano Ronaldo y Marcelo comparten algo más que una lengua, algo más que un vestuario. En los entrenamientos siempre se les ve juntos, uno al lado del otro. Da igual que haga frío o calor, llueva o nieve, Ronaldo parece haber encontrado su complemento perfecto. El brasileño es un chico extrovertido, simpático, jovial, a veces un poco tontorrón. Pero es que eso a Ronaldo, eso, le vuelve loco. Se acerca al portugués con sutileza, utilizando a veces estrategias y la complicidad de sus compañeros. Todo vale por estar cerca de él. ¿Y Ronaldo? Ronaldo no puede evitarlo. Se parte de risa. El portugués ha encontrado en el brasileño un gran punto de apoyo. ¿Y Marcelo? Marcelo hace lo que sea, no le importa nada lo que piensen los demás. Si dicen, que digan. Todos los detalles son importantes en esta relación, hasta los más insignificantes. No hay duda. Bonito, os olhos, né? Com estilo. Ah, estava ali no chão, já vi, isso foi uma vergonha. A ver, ao menos não está. É o português mais famoso do mundo, chama-lhe o entertainer. Cristiano Ronaldo. É um desconhecido. Man!